Y llega ya, atención, descubriendo. Ángel, si descubre la imagen que tenemos tras la cuadrícula, puede ganar 300 puntos. Hoy vamos a ver la cuadrícula. Atención, hay 12 casillas. Aquí la tenemos. Y hoy esconde una imagen relacionada con el mundo del arte. Mundo del arte, que nos encanta. Bueno, pues ya se mueven los numeritos, señor Closas. A ver qué descubrimos. Así, al azar, la número 4. Bueno, pues descubrimos esa casilla número 4. Observe, observe lo que está viendo. Ya ve una porción. Y tenemos a Pilar Vázquez, que ha preparado unas preguntas relacionadas con esa imagen, que son grandes pistas. Hay que responder correctamente. Pilar, bienvenida. Aquí están las preguntas, cuando quieras. Adelante. Hola a todos y muchísima suerte. Y vamos a ver, Ángel, si consigue destapar una casilla. De manera popular, díganos, ¿qué fruta decimos que abrimos cuando vamos a hablar de un tema controvertido? Melón. Por supuesto. Respuesta correcta. Abrimos el melón. Melón. Sí, esa es la expresión, Ángel. Bueno, pues piense en la expresión, en la pregunta de Pilar. Y atención, vamos a la cuadrícula para que usted decida qué número desea descubrir. La número 6. Vamos a ver. Esa central muy solicitada. Si abrimos la 6... Fíjese bien qué le parece con lo que está viendo y esa respuesta que usted ha dado. Mundo del arte, ¿qué tenemos ahí? Muy perdido, la verdad. No sé. No se me ocurre tampoco ningún título que pueda estar relacionado con. Lo intenta, prueba. No sé, no. Joven firmando documentos o algo así, porque parece que es lo que se ve en el cuadro, pero no. Joven firmando. Bueno, ni siquiera sé si es joven, porque la cara no se le ve, pero. No se le ve. No sabemos si es joven firmando el documento de la hipoteca. Puede, sí. Un censo de esa época. Un censo de una época. No, no es. Vamos al rebote. Marc, atención. Primero, la pregunta de Pilar. Vamos a ver, Marc, seguramente que reconocerá este lugar. Véalo. Se trata de la Plaza Mayor de Salamanca, diseñada por el arquitecto Alberto Churriguera. Díganos, Marc, ¿a qué periodo artístico pertenece este edificio? Periodo neoclásico. Este edificio pertenece al periodo barroco. Lo siento, Marc. Sí, es barroco. Hemos visto esa imagen de la preciosa Plaza Mayor de Salamanca. Es barroco. Por lo tanto, Marc no puede descubrir otra casilla con lo que ha visto y estas dos pistas y estas dos preguntas de Pilar. ¿Qué se le ocurre? Mundo del arte. Vamos a decir que sea un cuadro de Velázquez, Los borrachos de Velázquez. Los borrachos. No es Los borrachos. No. Pero usted ha dicho algo. Al. Vamos al rebote, 100 puntos. Atención, Nacho, la pregunta de Pilar. Responda correctamente, Nacho. Bueno, Nacho, a la tercera va la vencida, así que suerte y atento. En A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, Alicia conoce a Humpty Dumpty, el personaje de una canción infantil inglesa con el que habla acerca de semántica. Nacho, este personaje es en realidad un tipo de alimento. ¿Cuál? Es un huevo. Correcta su respuesta. Un huevo. A abrir casilla. Sí, Nacho, efectivamente. Respuesta correcta. Vamos a la cuadrícula. Piense ya en las tres preguntas que ha formulado Pilar, esas pistas y qué casilla desea descubrir. La 3. La número 3. Ahí arriba, atención, atención. Ahí vemos algo importante. Bueno, pues, ¿qué le parece, Nacho? Mundo del arte, ¿qué ve? Yo conozco a esta señora, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama La Vieja. La Vieja friendo huevos de Velázquez. Efectivamente. Ya Marc dijo, un cuadro de Velázquez. No era Los borrachos, Marc fue bien hacia Velázquez. No teníamos un joven firmando unos documentos, sino, como ha dicho Nacho muy bien, Vieja friendo huevos. Es una célebre obra de Velázquez, gran exponente del barroco español.
En esta obra se retrata a la clase popular. Vemos a un niño, ahí está, ese niño que lleva un melón, hablábamos del melón, y a una anciana friendo huevos, formando así un bodegón que presta una atención fotográfica a los detalles. Si quieren admirar esta obra, deberán visitar la Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo. Ahí está, Vieja friendo huevos, de Velázquez. Nacho, enhorabuena. Hoy ha conseguido, con esta prueba, 100 puntos. Ahí están.